Exacto, Rubén se queja, no lo llamó. A ver, digo, para mí las cosas en la, a mí las cosas en la vida me gustan simples, no rebuscadas, retorcidas. Como le decía recién, Martínez renunció para un día antes, renunció el sábado 28 de septiembre, renunció. Sábado claro. 28 de septiembre juega con Belgrano, renuncia. Hoy ya estamos a 8 de octubre. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. Si Riquelme lo quiere a Gago en esos 10 días, lo llama. Pues lo llama el primer día, tiene que pensar, segundo día, porque quiere decidirse. Si lo querés el tercer día, lo llamás. 10 días. Y dame paz, Martínez. Gago sigue esperando el llamado. Es raro. Es raro. Salvo, Nacho, que él sepa que hoy... El teléfono finalmente sonó. No te puedo vivir. Juan Román marcó el teléfono de Fernando Rubén. Caramba. Y es que lo logro encontrar tremenda, el botón para darle. Es tremenda manito esta telenovela venezolana. Nos tiene atrapados a todos. Qué papelón, ¿no? Qué papelón. Y, ¿viste? Después se enoja, ¿no? Preséntamelo al turco. Conseguí el nuevo modelo de notebook NS. Por estas horas... Que hay un eco boquense. ¿Te acuerdas que vos antes, Tano, sí, te pongo al día? El Guasón hacía el eco. No sé si nos escuchaba que había un eco. Tírate un eco de River. Por ejemplo, no tiene nada Acuña. Y entonces, no tiene nada Acuña. No tiene nada Acuña. No tiene nada Acuña. Y de golpe todos decían no tiene nada Acuña. Bien. Pero de golpe tenían que decir rotura de rodilla de Juan Pérez. Rotura de Juan Pérez. Era tremendo. Caían como el dominó. Noto que hay un eco de Boca. Sí, claro. El Mama de Boca. El eco de Boca. Ahora te dejo, turco. Y que el eco es... Está todo arreglado con Gago. Está todo arreglado con Gago. Está todo arreglado. Ahora, lo que me llama firma la atención... Firma por tres años. Lo que me llama la atención a mí es que el eco boquense dice esto. Quédese tranquilo. Con Gago está todo arreglado. Y al minuto, esos mismos periodistas que te dicen, relax, que está todo ok. Pasa con el arquero. Gago se viene. Y al minuto preguntan, ¿hay un plan B? Entonces, si vos preguntas, si hay un plan B, quiere decir que no está todo arreglado con Gago. Porque si yo estoy seguro, no sé, ponele, que el técnico de Boca va a ser Barros Schelotto, digo... El técnico de Boca va a ser Barros Schelotto. Y morir con la tuya. Y no hay ningún plan B. Tarde o temprano. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que muchos periodistas dicen, va a ser Gago. Está todo arreglado con Gago. ¿Hay un plan B? O sea, y pasa que hasta que no firme... Entonces no está todo arreglado con Gago. Bueno, ahora está con el tema del arquero. Qué bien ataca Bray. Qué bien ataca. Qué mal chiquito. Qué mal Rojo. Rojo, ¿viste? No ataja más en Boca. Vivía lesionado. No ataja más en Boca. Después cuando ataja, se peleó con los cintas. Después cuando atajan, salen los mentirosos. ¿Vieron que ataja? Ustedes dijeron que no. Qué mentiroso que sos. Y así podemos estar, bueno, dos horas o más. El eco sería como el grupo de WhatsApp. De Mamaders. No, de Mamaders, según el gobierno de Turco. Acá un amigo... Llega la info. Bueno, Turco, voy con vos. Pero un amigo muy prestigioso... Sí. De un programa que la verdad que los miro, todo lo que me dice, él sigue teniendo que Riquelme no llamó a Gago. ¿Qué tenés vos? Gracias, gracias amigo por el mensaje. Bueno, yo lo que te dije en un principio, que sí hubo una comunicación, ya hace mucho tiempo porque esto va pasando, y esto fue la semana pasada, y que después no volvieron a hablar. Después sí hablaron el representante de Fernando Gago y Daniel Voronikov. Ahora hay un tema. Vos hablas con colegas mexicanos y te dicen y hay que esperar las próximas 48 horas. Yo a esta altura, la información que tengo es que va a dirigir el amistoso frente a... Dirige el amistoso. Exactamente. Es el domingo. Es el 3. El 13 es domingo. El domingo, hora de Argentina a las 3 de la tarde. ¿En dónde es Walter? Houston. Sí. Y de ahí tiene que volver a México. O tomarse el vuelo de Houston a la Argentina directo. Hay un vuelo directo de Houston. Sí, pero si ni habló con Riquelme. Bueno, mira, hay una. Chiva le va a sacar el pasaje Guadalajara a Houston, Houston Guadalajara. Hay un amigo mío. ¿Cree que de Guadalajara el Chiva le va a pagar el boleto a Buenos Aires? Hay un amigo mío que conoce muy bien a Riquelme y conoce muy bien a Gago.
y él me dijo que Riquelme y Gago no hablaron. Bueno, esto... No hablaron. Hablaron con alguien que trabaja en Boca, que no es ni el consejo ni Riquelme. ¿Quién es el telefonista? Alguien que trabaja en Boca. Secretario. Un amigo nuestro. Y acá este mismo amigo me dice que hoy Gago no está preparando la rescisión de su contrato, pero además está bien. Yo me pongo en lugar de Gago, ¿no? Esto es como que... Gago ya lo mancharon igual. Ya quedó manchado. Como dice el Tali, carbón, ¿no? Te mancho, sí. Te quema. Ya lo mancharon o lo quemaron. No está bien. No, claro que no está bien. Pero para, esto no es como ponerle que a mí me quiera Radio La Red, ¿no? Ponle que me quiere, yo estoy sin laburo o en otra radio, me quiere Radio La Red. Y no sé, me escribe Luquitas o el Guasón o Walter. Me dice, che, Toti, ¿vos vendrías a hacer la noche a Radio La Red? Yo le digo, sí, claro que... Entonces yo digo, bueno, que me llame Marcela Patané, o que me llame Agustín Vila, o que me llame Daniel Vila, y lo concretamos o no. O tal vez... No, si nos ponemos de acuerdo, el horario, el equipo, el salario, arrancamos. Ahora, yo hasta que no reciba ese llamado, esa propuesta formal, esa propuesta concreta, no puedo desechar, no sé, si en el medio me llaman de otra radio, de otro programa de televisión, no sé, algo que tenga ganas de hacer, no puedo rechazar por ese sondeo. Porque digo, bueno, está bien, sí, el Guasón labura ahí y todo, pero si no me llama la persona que me tiene que llamar, que es la gerente general de la radio o el dueño de la radio, yo no, a ver, no puedo irme de otro laburo, renunciar a otro laburo, rescindir con otro laburo, pues digo, che, pará, si no me llaman es por algo. Es lo que ayer. Pero mostrás ganas. Sí, pará. Yo le digo sí, bueno. Pero pará, antes renuncié a otro trabajo, bueno... decime cuándo nos reunimos en la radio y... Ahora yo le pregunto a todos ustedes. Y concreto ustedes, el... Sí, yo le pregunto a cada uno de ustedes. ¿Ustedes sienten que las declaraciones de Gago fueron genuinas? Es que Gago para mí no dijo nada, al contrario, para mí nunca confirmó que iba a seguir en Chivas. Bueno, por eso, ¿a vos te parece que fue genuino lo que dijo? Que nadie lo llamó de Boca, que no sabía nada. Definí genuino. Genuino que dijo, la verdad, eso. Dijo su verdad. Bueno, su verdad, que no quiere decir que sea la verdad. Empieza a tomar fuerza, como me dice mi amigo Errón, con el paso de los días. Sí, claro. Hoy el plan B es Errón. Bueno, yo creo que este sería pero, un... ¿Ya es el plan A, Errón, y el plan B, Gago? No. Para mí es partido a partido, si empieza a ganar Errón. A ver, siempre estuvo la idea. Un error de Riquelme, porque... está obvio que... Es obvio que Riquelme le arma el equipo a Errón. Y que el sueño de... A Riquelme le gusta armar el equipo de Boca. Pero sin exponerse, claro, en si el pierden banco, son los otros. Porque si pierden, gana es él. Lo putean a él. Entonces él, por ahí, viste, desde su ego, piensa, mira, Chanchi, le armamos el equipo del palco y ganamos, jugamos mejor. Y ¿cuánto le fácil ganar un campeonatito? Y cada uno juega donde tiene que jugar. Sigamos así, si el equipo se lo armamos nosotros. Tomamos mate acá en el palco. El equipo juega como queremos. Si él quiere llevarlo... Ahora, eso dura hasta que quedas afuera de la Copa Argentina y ya la gente se pone loca, ¿viste? Y el escudo protector de la 12 no te va a alcanzar. Yo creo que ¿eh? Dura, mirá, aún ganando la Copa Argentina, hasta que River no participe más en la Copa Libertadores. Mientras gane Copa Libertadores River, por más que gane todos los partidos con Errón, gane la Copa Argentina, tiene clavado un puñal muy difícil que se lo pueda sacar. Y ahí a encima, ver, si no trajiste un técnico, ¿sabés dónde se la pasa? Sí, la Copa Argentina. ¿A Riquelme le gusta marcar hombre a hombre en pelota parada? Sí. Como se marcó el domingo. Sí. Mira vos, che, qué casualidad, Qué casualidad, Guasón. Piensan parecido, Toti, con el técnico. Pero perdón, a ver, de hecho, yo te lo dije ayer. ¿A Riquelme Miramón le gusta de 5? Sí, claro. Juega 5. Sí. ¿Qué casualidad? Le bueno, gusta Belmonte acompañando al 5. ¿Quiere que juegue los refuerzos, Riquelme? Sí, claro. Juega los refuerzos. ¿Le gusta un equipo directo, Román? Sí. Fue un equipo directo. Entonces, el tipo dijo, la verdad, este equipo juega como yo quiero que y juegue. Y ha hecho, qué fácil. Y juega lo que... Listo, sigamos. Por ahí, ¿eh? Por ahí pensó... ¿Te das cuenta que soy un fenómeno, Chanchi? Arme el equipo y ganamos. ¿Te puedo agregar un dato más? El burro de Martínez perdió todos los partidos. Yo creo que sí quiere dejarlo de Ron, de verdad, es porque quiere la destrucción del fútbol del equipo de la Ribera. Para mí lo deja Ron
Y para mí lo deja Ron hasta fin de año para sumarse. Es una falta de respeto hacia, al cuerpo hacia, técnico. Es una falta de respeto hacia. Tampoco falta de respeto. Y sí, destrucción es decirle que Mariano Ron es un inútil y es un inservible. Y no hay ningún inútil ningún inservible. Es un empleado de Riquelme, Ron. Está bien, es un técnico. Y es vos, un empleado que te puede gustar pero no es un técnico. ¿Cómo que no es técnico? Y si vos estás diciendo de que hace todo lo que quiera Riquelme o lo que le gusta a Riquelme. No. O estás asintiendo por ahí. Yo estoy diciendo que Mariano Ron, que ve todos los partidos, lo dije ayer y lo vuelvo a decir, Mariano Ron ve todos los partidos mientras era el técnico de la reserva en el Pasto. Yo también, y sabe... Y eso no me da derecho a dirigir al equipo. Déjame redondear lo que quiero decir. Mariano Ron, mientras era el técnico de la reserva, veía todos los partidos de Boca en el palco y con Riquelme. O sea... Sabe perfectamente lo que quiere Riquelme. Exactamente. Si vos todos los partidos... Y como es el mejor alumno, va a hacer todo lo que dice Riquelme. Si vos todos los partidos lo ves con siempre con el mismo amigo, vos sabés lo que tu amigo piensa. Bueno, en este caso, sabe lo que piensa Riquelme. Entonces que dirija a tu amigo. Bueno, si vos haces todo lo que quiere tu amigo, dirigí vos, amigo. Pero tampoco se puede descalificar, porque no está bueno decir que Errón califica. No para vos tiene condiciones para ser, vamos a empezar. ¿Vos tiene condiciones para ser técnico de Boca? Errón no es para este momento de Boca. Entonces ya está, se terminó la discusión. No es falta de respeto. Se terminó la discusión. Sí, de ahí decirle destrucción. No, bueno, del fútbol. Y mira, si vos querés poner a Diego Ibarra de técnico, cuando es un tipo que nunca quiso dirigir. De hecho, de los 8 partidos por esa batalla, que dirigió, y en el mejor momento lo echás, ganó 4, empató 2 y perdió 2. O sea, Turco, vuelvo al inicio. Sí, pero perdió el porque, que no tenía por eso. Se desvirtió un poco. Para vos, hoy, Gago, ¿viene o no viene? Información. Hoy yo lo veo difícil, por lo menos en el corto plazo. En el corto plazo, tanto, que es que ya trabaje ahora. Y mientras, o sea, la Copa Argentina... la Copa Argentina, por el partido con Tigre, está bien, vale 3 puntos, importantes para la Libertadores 2025, pero la primera final que se le viene a Boca es Gimnasia. ¿Esa final hoy la dirige Ron? Hoy yo te tengo que decir que sí, hoy. Que se confirmó en la cancha de Newell's hoy, ¿no? Sí, en la cancha de Newell's, 21-10 el miércoles 23 de octubre. 22 Mineiro River, 23 Boca Gimnasia. Sí. 20.000 entradas. Con Inter Racing. Sí. Qué semanita se nos viene. 20.000 entradas para Boca, 15.000 para Gimnasia. O sea, son casi iguales Boca y Gimnasia. No, Gimnasia le tienen que dar, le están dando 5.000 menos. Gimnasia va a llevar muchísima gente. Es un club muy popular. Pero bueno, bien. Boca va a tener 5.000 entradas más. Es un estadio que va a quedar chico para la convocatoria que tiene Boca y Gimnasia. Perfecto. Gracias, Turco. No, de nada. 22-23. Dame 5 avisitos y nos metemos, Walter, en el Bielsa. Amigos, hemos llegado hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Denle me gusta, comenten. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Es completamente gratis. Y como siempre, agradecerle a todas las personas que siempre están ayudando al canal. Desde Mercado Pago, con lo que pueden. Les mando un fuerte abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo video.